El objetivo es que cada una de nosotras, individualmente, se convierta en protagonista de su vida, se conozca y reconozca como tal, sea lo que quiera ser, sea para sí misma en relación con otras y otros y pueda desarrollar todo su potencial, que es el verdadero ejemplo de empoderamiento personal. Cada una haremos nuestro camino, porque como decía Marcela Lagarde en sus escritos sobre empoderamiento, nadie empodera a nadie, que el viaje que cada una tenemos que hacer cuente al menos con el apoyo y el acompañamiento de todas las demás y también de las instituciones que nos representan. Emakunde está comprometida con ello. Y quiero terminar recordando que cuando hablamos de igualdad y de empoderamiento, pues no podemos olvidar que no estamos hablando solo de la situación de mujeres, de una sola condición social, de una sola situación económica, una sola raza, una sola situación política, etc. Estamos hablando de mujeres, mujeres diversas, con diferentes necesidades y condiciones de vida, y las políticas de igualdad deben tenerlo siempre en cuenta.